Hola Francisco, muchas gracias. Quiero saludar, por supuesto, a Federico y a Mauricio. A Federico, ¿no es cierto?, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, y a Mauricio Calderón, ingeniero agrónomo de la empresa Olivos, que siempre está con los agricultores, ¿no es cierto?, están con nosotros en todas nuestras inversiones, en todo nuestro desarrollo. Por supuesto, darle la bienvenida a todos los agricultores, a todos los socios, agricultores, agricultoras, a todos los académicos que nos están acompañando, también a toda la gente de las instituciones del Ministerio de Agricultura que siempre nos acompañan y participan con nosotros en nuestro miércoles online, que hoy día tenemos uno que a mí realmente me gusta mucho. Todo lo relacionado al agua nos ha tenido de cabeza en los últimos años, ¿no es cierto?, preocupados. Si bien es cierto, hoy gozamos, ya lo hemos hablado, de una lluvia. Bueno, todavía estamos en déficit hídrico y eso todos lo sabemos. Sin embargo, tenemos una situación más holgada de agua que el año pasado. Entonces, pero la verdad es que hablar de agua sin hablar de la tecnología, de las inversiones, de todo lo que tenemos que hacer, la verdad que es desconocer, ¿no es cierto?, el mundo, el gran mundo del agua, del riego y la implicancia que tiene. No hay nada más importante para nosotros, los agricultores y los fruteros, que el agua. O sea, sin agua, la verdad que no podemos desarrollar nuestra actividad, los dolores de cabeza y los grandes problemas han venido relacionados al agua. La temporada pasada, la temporada de uva fue mala y muy mala, ¿no es cierto? Principalmente por productividad asociada a calibres más chicos, agua. Y además lo agarró coronavirus. O sea, si nosotros pudiéramos tener cada día más resuelto el tema del agua, de verdad que las inversiones se van a reactivar, le va a dar mucho más estabilidad y sustentabilidad a nuestro negocio frutícola. Hoy día el uso de tecnología, la gran cantidad de tecnología en el riego, ¿no es cierto?, en agricultura de precisión, son clave. Invitamos a todo el mundo siempre a ocuparla, a informarse, al desarrollo de esto. Yo, Federico, además, felicitar a la Comisión Nacional de Riego por el gran trabajo que hace, que ha hecho, ¿no es cierto?, en el desarrollo del riego y del aprovechamiento del agua. También estamos con mucha expectativa, dado lo anunciado por el presidente respecto a la plata, ¿no es cierto?, que va a tener el Ministerio de Agricultura y principalmente destinada, así lo dijeron, en obras y en riego. Así que estamos muy a la expectativa. Es una súper buena oportunidad de tenerte hoy día con nosotros para que nos vayas contando un poco qué es lo que están pensando, cómo van a hacer la bajada, ¿no es cierto?, y cómo todos los agricultores se pueden ir beneficiando de esto. Así que bienvenido nuevamente, muchas gracias Francisco, Federico, Mauricio y que tengamos una muy buena jornada. Muchas gracias. Bueno, como decía justamente Jorge Valenzuela, el presidente de FEDEFRUTA, este es un tema que hoy día también se planificó de manera redonda. La idea es que esto partamos hablando también de lo que hay desde el punto de vista de políticas públicas, de lo que hay disponible también desde el punto de vista de recursos y de financiamiento también público para poder hacer gestión eficiente del riego. Y por otro lado, después veamos el manejo integrado y la gestión de riego propiamente tal con algunos ejemplos. Por eso también los dos invitados del día de hoy. En primer lugar, queremos presentar hoy día a Federico Errázuriz, él es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, es quien lidera la comisión y su gestión en la actualidad, ya lleva 2 años y medio en el cargo. Anterior tiene una dilatada trayectoria también en el sector público, fue subdirector nacional del SAC también en un periodo, también estuvo trabajando en el Ministerio de Agricultura, en la Subsecretaría de Agricultura, como jefe de gabinete también durante un periodo importante, casi 3 años, también con una trayectoria en el sector privado, en el sector agrícola, agroindustrial y alimentario del retail también. Por lo tanto, también tiene una experiencia que va más allá del agua y que tiene que ver con las políticas públicas dedicadas también preferentemente al sector agrícola y alimentario.
Así que yo creo que es un lujo también poder tenerlo acá, poder aprovecharlo y sacarle el jugo respecto a las ideas que puede tener respecto al agua, a la gestión de riego y a nuestra agricultura, el fomento de nuestra agricultura. Bienvenido, Federico, a estos miércoles online de Fede Fruta. Muchas gracias, Francisco. Veo que tú sigues la misma línea también de hacer que uno se sienta una eminencia cuando no lo es, pero es lo que nos toca hacer ahora y muy contento de estar trabajando en el tema de riego, que es fundamental. Bueno, para que se sienta más eminencia aquí nuestro invitado, decir también que es agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile con un máster en Economía de Recursos Naturales de la misma universidad, así que los avales académicos también los tiene. Oye, Federico, entrando en tema, hay un tema, tú has planteado, y no eres el único en hacerlo, y en los últimos días hemos escuchado en cartas al director, también en algunas columnas de diversas personas, que aquí, más que un tema también de crisis hídrica, de que nos falte agua, de que haya muy poca agua, hay menos que antes, pero agua hay, te fijas, hay un tema de gestión de recursos hídricos. ¿Cómo lo explicarías tú? ¿A qué te refieres cuando se habla de que hay un problema de gestión? Bueno, a ver, sin duda el año 2019, el invierno 2019, fue una catástrofe desde el punto de vista de la baja precipitación. Y eso es ya como, fue como la guinda de la torta de un proceso que lleva 10, 12 años, donde constantemente estamos teniendo años con precipitación menores a las normales. Y eso es un hecho, eso es una realidad innegable. Pero así y todo, yo creo que incluso más que los volúmenes de agua, lo que nos falta es gestionar el agua que tiene el país. Nosotros vemos que en Chile, por nuestro clima, llueve en invierno, y en muchas cuencas tenemos que confiar en la nieve para poder regar en verano. Y eso es una falta de gestión. Cuando no tenés la capacidad de acumular el agua, no tenés la capacidad de construir embalse o de acumularla en el subsuelo, son problemas de gestión. A veces tenemos el agua, pero en conducción, en conducirla perdemos mucha, o en distribuirla tenemos compuertas antiguas que toman mucho tiempo de ir a abrir, ir a cerrar. Y todo eso, al final, son problemas de gestión, que la falta de agua los deja muy a la vista. Cuando el recurso es abundante, no se notan esos problemas porque el agua le llega a todos igual y le llega al último regante del canal y no se nota. Pero cuando nos empieza a faltar el agua, resulta que esas brechas de gestión se hacen súper patentes y súper visibles y afectan. Entonces yo todavía creo que si bien estamos viendo una sequía, cosa que es innegable, tenemos una... Miremos el vaso medio lleno, digamos, tenemos una oportunidad que es mejorar la gestión. Si mejoráramos la gestión, podríamos de alguna manera paliar la falta de volúmenes de agua. ¿Cuál es ese, perdón. Y en ese sentido, creo que es súper importante el rol que cumplen las organizaciones de usuarios de agua, especialmente los dirigentes. Me imagino que aquí deben haber algunos dirigentes de canales, de juntas de vigilancia, de comunidades de agua. Tienen un rol fundamental. O sea, la crisis de Petorca, en gran parte, se debe a que es una cuenca que fue migrando de las aguas superficiales a las aguas subterráneas por razones evidentes de no contar con el recurso en los canales. Y como los pozos son una solución relativamente solitaria, yo no veo qué está haciendo mi vecino con su pozo, en cambio yo sí veo si el canal va con más o menos agua, cada uno empezó a actuar en forma aislada. Y fue la falta de comunidades de agua subterránea lo que gatilló el problema, y creo yo que la solución a Petorca en parte es organizaciones potentes que sepan lo que está pasando en el acuífero, que lo midan, que lo monitoreen y que tomen decisiones, tal como toma decisiones un canal cuando dice, señores, vamos a tener que, el desmarque va a ser de tanto en el río, por lo tanto vamos a repartir, no sé, un 30% del agua que debiéramos repartir normalmente, y todos los regantes toman acciones pertinentes, saben qué hacer, dicen, bueno, dejaré este cuartel atrás, o haré tal o cual medida. En los pozos eso no ocurría y estábamos agotando el acuífero. Entonces, por eso yo destaco mucho la gestión y la importancia de las organizaciones de usuarios de agua. ¿Y eso ya está ocurriendo? ¿Se están empezando a organizar de esa manera las organizaciones? Por ejemplo, pusiste el ejemplo de Petorca, ¿eso está empezando a ocurrir allá? Y por otro lado también, ¿de qué manera ustedes como comisión están facilitando o fomentando
más allá de que tú lo digas, en el fondo, el que esto suceda. Sí, sí, está ocurriendo, más lento de lo que quisiéramos, pero está ocurriendo. En Chile tenemos en este minuto, si no me equivoco, poco menos de 20 comunidades de agua subterránea. Tenemos las de Copiapó, que son pioneras y fueron las que marcaron un poco la pauta. Y después vienen las de Ligua Petorca, que fue medio impuesto, o sea, fue la DGA la que forzó la creación de estas organizaciones, y nosotros como Comisión Nacional de Riego llegamos detrás a apoyarlas. Ya estaban creadas, existían en el papel, pero nosotros tratamos de darles una existencia un poquito más orgánica, más participación de los otros, de los asociados, fortalecerla, y con eso hicimos un programa bien interesante que terminó hace poco, y que fue tan exitoso, diría yo, que terminó incluso creando una instancia que ni siquiera estaba en nuestro programa original, que es la coordinadora de las comunidades de agua subterránea. Entonces se creó como una especie de federación de las CAS, de las comunidades de agua subterránea de Ligua Petorca, que habla por todas ellas, las trata de coordinar, y eso en el fondo demuestra que había necesidad de organizarse, había necesidad de tener organismos fuertes en la cuenca que puedan regular y puedan estar atentos al tema. Ahora Petorca está en una situación que era bastante compleja, bastante dramática, ha sido como un ícono en el tema. Pero ¿qué ocurre en el resto de los valles? ¿No será una buena oportunidad que empiecen a replicar esto antes de llegar a situaciones como las que vivieron ellos? Sin duda. Nosotros estamos en este minuto, perdona que me están llamando y voy a cortar inmediatamente, estamos apoyando la creación de comunidades de agua subterránea en Pica, en Azapa, en Aconcagua, y estamos en un trabajo prospectivo con la intendencia de O'Higgins para ver qué disponibilidad hay de los agricultores para ir formando comunidades de agua subterránea en O'Higgins. Sin duda que los pozos han sido los que han salvado, en el fondo, gran parte de la producción agrícola nacional, pero no podemos seguir administrándolo en forma aislada. Hay que entender que el pozo extrae agua de un acuífero y el acuífero es un reservorio de agua común para todos quienes están instalados sobre él, todos los predios que quedan sobre el acuífero, y tenemos que cuidarlo. Entonces, para cuidarlo tenemos que ponernos de acuerdo entre los usuarios. Claro, porque lo que se genera muchas veces es que en un cierto resquemor dentro de la comunidad alrededor de un agricultor más grande que tiene el pozo y que tiene la capacidad y los recursos para extraer el agua, y los de alrededor, que a lo mejor pequeños agricultores que no tienen la capacidad de hacer un pozo tan profundo o con la misma capacidad para extraer el recurso, y por lo tanto ven que el vecino tiene un vergel y ellos están secos, y eso genera un tema que seguramente también debe ser muy dificultoso en la relación entre ellos. Entonces, poder adelantarse, como dices tú, Federico, a eso puede ser una forma súper atractiva. Y entiendo que ustedes también como comisión han estado fomentando también con recursos de alguna manera, con algunos concursos, el que estas organizaciones puedan tener lo básico para funcionar, ¿no es cierto? Sí, sí, esa es otra vertiente que hemos estado trabajando. Voy a retroceder un poquito. Cuando yo llegué a la Comisión Nacional de Riego, me encontré con un servicio público que funcionaba bien, ordenado, que hacía su trabajo. La verdad es que yo digo siempre que la ley 18.450 responde a una verdadera política de Estado. Desde el año 85, en que se promulga la ley, con matices propios de cada gobierno, no ha habido es un instrumento que se ha mantenido en el tiempo, y eso se agradece. Se agradece porque permite trabajar más allá de diferencias políticas o diferencias de administración en administración, reconocer que el agua no tiene color político y todos trabajamos con el mismo objetivo. En ese sentido, una de las cosas que yo detecté que era un espacio de mejora de la Comisión Nacional de Riego era apoyar de manera distinta a las organizaciones de usuarios de agua. Nosotros vemos que las organizaciones son clave, o sea, nadie, a mí no me cabe duda, nadie administra el agua mejor que los propios usuarios, que son quienes más la necesitan, y si el Estado se metiera a tratar de hacer algo medianamente parecido, sería carísimo y probablemente sería un desastre, creo yo. Entonces, el ejemplo de colaboración público-privada que está en el ADN de la Comisión Nacional de Riego,
con esto de que cofinanciamos obras de riego, tratamos de llevarlo a otras áreas. Una de ellas es el apoyo a las organizaciones de usuarios de agua. Vimos en los recorridos que hacemos por los campos que muchas son pequeñas, les cuesta mucho funcionar, funcionan con el empuje de los dirigentes, que son todos ad honorem, con suerte a veces juntan la plata para pagar algunos celadores, un administrativo, entonces tenían una dificultad. Pero por otro lado no nos gusta la dependencia de los instrumentos estatales, entonces inventamos un instrumento humilde, chiquitito, que se llama Fondo de Organizaciones de Usuarios de Agua, que permite a estas organizaciones postular a fondos para proyectos específicos de mejora en su gestión, en sus capacidades. Proyectos de 5 o 6 millones de pesos, no más que eso, con plazos definidos que duren 6 meses y no más, pero puede ser, por ejemplo, contratar un ingeniero que te haga un plan de desarrollo de las obras que necesitas, o contratar un contador que te ordene todos los papeles, o, como hemos visto, comprar bicicletas eléctricas para los celadores, o hemos visto también en Longaví, compraron equipos para hacer un laboratorio de calidad de agua. Son pequeñas cosas que cada uno de los territorios estima como necesarias, bueno, las postulan y nosotros hacemos un proceso y les ayudamos a financiar. Y otra cosa que hicimos, que es un poco parecida a esa, que me cuelgo, estamos desarrollando, pues ya lo tenemos lanzado, un software gratuito que se llama Gestiona Canal, que lo que hace es ayudar en las cosas más básicas de estas organizaciones, es decir, mantener el rol de regantes, el listado de los regantes de la organización, separando a veces si tienen derecho de tal tipo, de cual tipo, porque a veces tenemos organizaciones donde unos tienen acciones, otros tienen tejas, que es una forma muy antigua de otorgar derechos de agua, y otros tienen los derechos perfeccionados. También te permite llevar el estado del cobro de las cuotas de la organización, te permite hacer una pequeña contabilidad, digamos, ingresos, egresos, y estamos desarrollando que te permita hacer el diagrama unifilar, que es para entender en el fondo cuáles son las obras de captación y las obras de entrega que tiene tu canal. Y con esas tres herramientas creemos que es algo que podemos dar un impulso inicial a las organizaciones que muchas veces tenían esta información, yo siempre lo digo irónicamente, guardados en el cuaderno de tapa roja, un cuaderno universitario tapa roja, por ahí, que lo tenía el presidente, y si el presidente a veces se cambió de casa, se perdió el cuaderno, bueno, la organización quedó tambaleándose. Entonces queremos digitalizarlo, queremos ayudarlos en ese sentido. Oye, distintas preguntas que nos van llegando ya, Federico. Francisco Dubá, por ejemplo, le agradecemos su pregunta que nos hace ver también de que hoy en día no está muy claro qué es lo que hay en el acuífero. Entonces, pregunta, ¿quién se está preocupando de eso? ¿Hay estudios al respecto? ¿Cómo se está avanzando? Porque nos dice, difícilmente puedo gestionar si no sé lo que hay. Tiene toda la razón. O sea, uno de los problemas más graves, diría yo, que tenemos en Chile y en el que hay bastante acuerdo, es que nos falta información de base, información pública, sobre todo en los acuíferos. No voy a mencionar en particular alguno, pero hay acuíferos donde que están cerrados, digamos, desde el punto de vista de la DGA. La DGA no está entregando nuevos derechos. Y por otro lado hay gente que dice que están llenos de agua y que los debiéramos usar como una fuente para las emergencias, para salir del paso, con el compromiso de posteriormente recargarlo en el invierno siguiente. Entonces yo estoy de acuerdo con esa visión. No tenemos un dato muy cierto. Lo que sí, la DGA está trabajando en ese sentido, está haciendo planes de cuenca, está haciendo unos estudios que va a ir, la idea es ir de 10 cuencas al año, son 101 cuencas en Chile, por lo tanto nos demoraríamos 10 años, un poco menos, si se pueden hacer más de 10 al año, pero hay una falta de información transversalmente reconocida y en la Mesa Nacional del Agua, en la que yo participo, una de las cosas también que hay acuerdo total es que necesitamos gestionar una unidad de información pública que junte todo lo que hay en agua, porque Serna Geomin hace interesantes estudios de agua en las cuencas de interés minero, pero ese dato a veces no está disponible o no está pensado para que lo usen los agricultores de dicha cuenca. Entonces hay mucho que hacer, mucho que hacer en eso. No, seguramente también se habló, también lo hablamos hace algunas semanas atrás con Jorge Valenzuela, también en un webinar, en un miércoles online parecido a este,
también ahí a raíz de la propuesta de los parlamentarios de que hubiese un ministerio del agua, etcétera, que quizás una iniciativa positiva pudiese ser el poder ir aglutinando o generar una especie de autoridad del agua independiente, a lo mejor pública, pero no dependiente del gobierno de turno, que permitiera que estas políticas continuaran en el largo plazo, que por ejemplo un manejo integrado de cuencas fuera una política de Estado permanente, ¿no es cierto? Una especie de banco central del agua. No, yo sé que desde tu perspectiva es medio complejo contestar si estás de acuerdo con eso o no, pero sin lugar a dudas es algo interesante de evaluar. No es tan complejo, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, con que necesitamos una autoridad del agua que trascienda los periodos presidenciales. El problema del agua es un problema que no vamos a resolver en 4 años y tampoco lo vamos a resolver si cada 4 años cambiamos el eje. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. También en la Mesa Nacional del Agua, que es esta instancia que instituyó el presidente a fines del año pasado, se ha discutido mucho el tema de la institucionalidad. Hay distintas visiones. Pero mi visión personal es que efectivamente tenemos que tender a un servicio público que con la mayor autonomía posible del gobierno de turno, obviamente en conversación con el gobierno de turno, si nada lo vamos a hacer a espaldas de la autoridad del Ejecutivo, pero que pueda mirar en el largo plazo. Oye, hay un programa de recarga de acuífero, un piloto que están realizando ustedes. ¿Cómo les ha ido con ese programa? Mira, nosotros hicimos un programa nacional de recarga de acuífero para la agricultura y ahí sí tuvimos varias actividades. Una de ellas son unas guías metodológicas que trabajamos con expertos mundiales, con Cyro de Australia y con UC Davis de California. Hemos hecho concursos donde fomentamos la postulación de proyectos de recarga de acuífero. Hicimos una mesa con la DGA, con la DOH, salieron varias iniciativas interesantes y hicimos el piloto al que tú te refieres, que es un piloto que estamos desarrollando en Cachapoal, en la Escuela Agrícola San Vicente de Paul, de Doñihue, a quienes le agradecemos mucho porque han sido muy colaboradores con nosotros. Ese piloto hasta ahora está bien, ya construimos las piscinas, tenemos los pozos de monitoreo. Durante julio y agosto la generosidad de las lluvias nos ha permitido hacer la recarga, efectivamente, porque para recargar necesito agua superficial. Y el 2019 no lo podríamos haber hecho. Este año, como ha habido abundancia de agua, hemos podido recargar. Ya estamos cumpliendo un año desde que iniciamos este trabajo. Y en los próximos meses nos toca hacer todo el análisis, la medición, cuánta agua recargamos, si cómo reaccionó el acuífero, si hubo algún tema de calidad en el acuífero, cambió o no cambió, y esperamos tener todo eso lista, toda esa medición y todo ese informe final listo por ahí por marzo, abril del próximo año. Así que ha sido un buen piloto para nosotros. Oye, en cuanto al tema de los tranques, porque la Comisión, ¿no es cierto?, a través de la ley financia, ¿no es cierto?, este tipo de obra, y están los tranques intraprediales, y por otro lado tenemos las grandes obras de infraestructura que más bien son resorte del Ministerio de Obras Públicas y como son los mega embalses o grandes embalses. ¿Qué es lo que efectivamente cubre la labor de la Comisión Nacional de Riego y se puede postular y se ha ido ampliándose en el tiempo, sigue siendo pequeñito? ¿Qué ocurre a nivel intermedio? ¿Hay un vacío, algo, hay un espacio que se puede llenar por alguna otra organización? ¿Cómo se está trabajando esa parte? A ver, es un tema súper interesante el que plantea Francisco, porque toda esta sequía ha hecho explotar, digamos, la necesidad de acumulación de agua. Y la verdad es que los grandes embalses, como conocemos, no sé, por el proyecto de Punilla, el proyecto de Las Palmas, son proyectos que demoran, si todo sale bien, nosotros hemos hecho el cálculo en la comisión, si todo sale bien, uno se demora 13 años y medio entre que toma la decisión y que empieza a construir. Porque hay que hacer el estudio de prefactibilidad, hay que hacer el estudio de factibilidad, hay que hacer el diseño, hay que hacer la licitación, hay que hacer una serie de cosas. Y la verdad es que con una sequía de 12 años, esperar 13 para que el embalse me solucione el problema, no es viable. Hay que hacer los embalses de todas maneras, pero no es viable esperarlo.
Entonces ha surgido la necesidad de tranques prediales. En ese sentido, la Comisión siempre los ha podido financiar. Nosotros no tenemos una limitación en cuanto a los tamaños, pero otros servicios públicos y otros procesos del Estado sí ponen limitaciones. Los agricultores aquí presentes sabrán mejor que yo que los embalses hasta 50.000 metros cúbicos se pueden construir sin mayor dificultad, sin tener que pedir mayores permisos, pero sobre ese tamaño hay que pedir permisos a la DGA y hay que someterlos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso produce un vacío, digamos, en los tamaños de las obras que vemos. Vemos muchos tranques hasta 50.000 metros cúbicos y después no vemos tranques y empiezan a aparecer de nuevo sobre los 300.000, 400.000 metros cúbicos, donde ya los agricultores justifican hacer todo este proceso ambiental y DGA que es engorroso. Y eso nos deja con un espacio entre 50 y 300.000 metros cúbicos que no está siendo construido, simplemente no se están construyendo por la burocracia. En ese sentido, nosotros hemos trabajado en dos líneas bien distintas. La primera línea fue que dispusimos recursos el año pasado para construcción de tranques nuevos y este año para rehabilitación de tranques de mayor envergadura, usando un tramo que tiene la ley de riego, que permite financiar obras hasta 250.000 UF, eso es aproximadamente 6.000 millones de pesos, es una obra tremenda, y que no había sido utilizado. Ese tramo se creó en 2013, pero por diversas razones no se había activado. Nosotros lo activamos en 2019 con relativo éxito, y este año lo replicamos pero para rehabilitación, y el próximo año volveremos a hacer obras nuevas. Y el relativo éxito es porque la permisología ambiental requería a veces hace difícil que los proyectos se presenten en condiciones, porque no está todavía su trámite ambiental terminado, no ha obtenido la resolución de calificación ambiental que lo autorice, en fin. Y la segunda línea que estamos trabajando, y que es una línea bien reciente, nos pusimos en contacto con el Servicio de Evaluación Ambiental por esta misma razón, y les explicamos que un proyecto de tranque agrícola tiene algunas diferencias con otros proyectos de acumulación de agua, como podría ser un tranque relave. Los tranques agrícolas habitualmente son excavaciones en el suelo. Tú no estás poniendo una presa sobre un curso de agua. Lo que estás acumulando es agua de la misma calidad de la que está corriendo hoy día en el canal y que no difiere demasiado de la que corre en el río. Por lo tanto, desde el punto de vista ambiental, no vemos que haya un compromiso muy grande. Los suelos donde construyes esto son suelos que están siendo usados por la agricultura desde hace cientos de años. Entonces no vamos a decir que hay una afectación ambiental muy fuerte porque hayan especies nativas o porque sea bosque nativo. Eso no se suele dar. Si se da, habrá que someterlo a todos los procesos y habrá que revisarlo, pero en general no se da. Y el Servicio de Evaluación Ambiental, con muy buena disposición, nos propuso que hiciéramos un trabajo guiado, que en el fondo juntáramos un grupo de agricultores que quieran presentar proyectos de este tipo y ellos los acompañan un poco y les van explicando el proceso para que ellos puedan postular y tener un resultado exitoso. Eso lo estamos desarrollando en este minuto en el Maule, con mucho apoyo de la Agrícola Central y de su presidente Fernando Medina, que nos ha ayudado harto, quien ha empujado que hagamos todo esto. Y ahí esperamos de aquí a un año tener algún avance que permita el día de mañana escribir una guía que haga más fácil para los agricultores enfrentarse a este proceso de evaluación ambiental que a veces suena un poquito, que asusta, digamos. Oye, Federico, se nos ha pasado, pero volando el tiempo ya nos queda poquito, pero me gustaría preguntarte también, y en línea con lo que comentaba también Jorge Valenzuela al inicio, sobre estos anuncios que hizo el presidente el fin de semana respecto a este gran plan de reactivación, ¿no es cierto?, de la economía post-COVID y todo lo que ha pasado desde octubre en adelante en nuestro país, ¿no es cierto?, que ha sido bien complejo desde el punto de vista de sus consecuencias económicas, y donde juega, al menos en las palabras, al menos en lo que dijo el presidente, juega un rol importante el tema de la infraestructura hídrica y de la gestión del riego. Apareció ahí como lo más relevante desde el punto de vista agrícola, al menos desde el aporte de agricultura y parte del aporte de infraestructura de obras públicas.
¿Cuánto implica eso en recursos? ¿Cuánto implica en qué se va a hacer con eso? Porque también siempre los agricultores, el sector, siempre escucha que se habla en los, antiguamente para los 21 de mayo, pero en las cuentas públicas en general, cuando se habla del sector agrícola, siempre aparecen los embalses, en algún momento se dijo desalinizadoras también en algún gobierno anterior, etcétera. Y el avance no es tan rápido como que pareciera y parece ser más discurso que palabras. Esta vez, dado lo que ocurre con la emergencia, ¿es algo más certero? ¿Qué es lo que significa en la franca? En la franca, el presidente anunció este plan de reimpulso a la actividad económica, que tiene tres ejes: un eje es empleo, un eje es apoyo a las pymes y el otro eje es infraestructura. Nosotros participamos de ese eje de infraestructura. El Ministerio de Agricultura va a recibir de este plan 242 millones de dólares, de los cuales un 78% es para proyectos de riego. La Comisión Nacional de Riego se hace cargo de 107 millones de dólares. Eso son 85 mil millones de pesos en 2 años. Este año y el próximo año. Estos presupuestos son adicionales a lo que ya tenía. O sea, la Comisión Nacional de Riego, por el presupuesto discutido el año pasado, el presupuesto de la Nación, tenía para este año 76 mil millones de pesos. Y vamos a sumar la mitad de estos 85 adicionales, es decir, 43 mil millones adicionales. Es decir, para este año vamos a llamar a concursos por casi 120 mil millones de pesos. Es una cifra, pero histórica. La cifra del año pasado, que era sobre 100 mil, era histórica, y ahora crecimos un 20% respecto a esa cifra. Y hemos crecido en promedio un 82% respecto a lo que tenía anualmente el periodo presidencial anterior. Es decir, este gobierno se ha comprometido con todo con el riego. ¿Y qué significa esta plata? Esta plata significa que nosotros vamos a abrir muy pronto nuevos concursos para obras no seleccionadas. ¿Por qué obras no seleccionadas? Porque como este es un plan de reactivación económica, lo que busca es que las obras se empiecen a ejecutar lo antes posible. Y nosotros, con nuestro instrumento conocido por todos, la ley 18.450, tiene un montón de obras que pasaron por el filtro técnico, digamos, que están aprobadas técnicamente, están aprobadas legalmente, pero que no obtuvieron financiamiento porque la plata siempre es escasa. Entonces fueron otros proyectos que arranquearon mejor los que obtuvieron el financiamiento. Bueno, con esta plata nosotros vamos a poder hacer correr estas, entre comillas, listas de espera, y vamos a poder financiar un montón de proyectos que estaban esperando, pero no tenían financiamiento. Y eso se va a empezar a ver, bueno, estamos esperando que salga la modificación presupuestaria que nos inyecta estos recursos, y lo vamos a hacer enseguida, digamos. O sea, saliendo de la Contraloría, nosotros nos vamos a demorar 1 o 2 semanas en abrir los concursos, un mes en recibir las postulaciones, porque como te decía, son proyectos que ya postularon, y esperamos estar emitiendo los bonos durante este año y que los proyectos se empiecen a construir al más breve plazo. Yo estoy de acuerdo con lo que decías tú, Francisco. Necesitamos trabajar en dos frentes. Tenemos el frente de las grandes obras, las desaladoras, que son procesos largos, lentos, y que nosotros les llamamos nuevas fuentes de agua, porque aportan a las cuencas agua que hoy día no estaba disponible, al menos no estaba disponible cuando la queríamos. La queremos en verano, no la queríamos en invierno. Pero en paralelo y mucho más rápido podemos trabajar en el cómo gestionamos mejor el agua que sí tenemos. Y en eso es acumulación predial, es tecnificación, es telemetría. O sea, la importancia de medir el agua es fundamental. Eso podemos dejarlo para otro miércoles online. Sí, porque efectivamente nos alcanzamos a preguntar, por ejemplo, lo que se está haciendo en telemetría, cosas de ese tipo, y que efectivamente para otro miércoles online pueden quedar, porque hay mucho que hablar contigo, Federico. Veo aquí el montón de preguntas que no hemos tenido la oportunidad de hacer y que han hecho los distintos amigos que están aquí viéndonos y que se han integrado el día de hoy, y muchas, además me llama la atención, muchas relativas al tema de los acuíferos y de las aguas subterráneas. Hay ahí mucha necesidad de conocer, de saber, y de que efectivamente se investigue, se analice, se estudie los acuíferos de buena manera. Se nota que hay un vacío ahí de información, y que la gente quiere tener más clara, que los agricultores especialmente les interesa tener más claro para poder aprovecharlo
de mejor manera. Te queremos agradecer, Federico, la participación ha sido súper interesante el día de hoy. Ojalá podamos tener también otro miércoles online en que puedas participar, porque la verdad que nos quedan muchos temas, harta tela que cortar, como se dice. Bueno, muchas gracias, Francisco, y a Jorge y a Fede Fruta por esta oportunidad, y encantado de que sigamos en otro miércoles. Gracias, Federico. Bueno, y luego de esto me gustaría presentar a nuestro próximo expositor, a quien va a dar hoy día la charla, propiamente tal, la presentación. Se trata de Mauricio Calderón Orellana. Bienvenido, Mauricio. Gracias. Ingeniero agrónomo y coordinador agronómico de innovación y desarrollo de Olivos Riego. Él lleva más de 5 años ligado a la investigación en relaciones hídricas en frutales, con participación en diversos proyectos de investigación. Olivos Riego, como empresa, lleva varias temporadas además trabajando en cómo aumentar la productividad del agua, resultando esto en una propuesta de manejo integrado de riego, que se fundamenta en la elaboración de indicadores objetivos basados en mediciones de suelo, agua, planta, ambiente y el correcto funcionamiento de los equipos de riego. Hoy justamente a exponer sobre este tema, sobre el tema del manejo integrado de riego como una alternativa para la escasez hídrica. Te damos la bienvenida entonces ya oficialmente, Mauricio, y queda a cargo de tu presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Francisco. La verdad es que se me propuso esta charla con el objetivo de explicarles qué es el manejo integrado de riego. Y esto es una alternativa ante la escasez hídrica actual. Primero, para los que no conocen Olivos, somos una empresa de riego, desarrollamos soluciones adaptadas a nuestros clientes, entregamos una propuesta integral. Eso quiere decir que hacemos el diseño, implementación, ejecución del proyecto de riego. Además tenemos un servicio de postventa. Somos distribuidores de controladores de riego, de sensores de humedad de suelo, estaciones meteorológicas. Además llevamos más de 35 años en el mercado, con más de 50.000 hectáreas instaladas. Y hace más de 11 años estamos fabricando nuestros propios productos. Esto quiere decir PVC, líneas de riego y filtros. Nuevamente, simplemente para contextualizar lo que está pasando, lo ha dicho Jorge, lo ha dicho Federico, la sequía es algo que ya tenemos instaurado hace varios años, como se puede ver aquí en la gráfica, en este diagrama, y lo bueno es que este invierno ha sido más lluvioso, como señala aquí en CNN, pero también se dice de que aún se mantiene el déficit entre la zona centro del país, que es la zona principal frutícola. ¿Qué es lo que se viene? La verdad es que varios modelos, aquí está un modelo del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, que hacia las próximas décadas se va a ver disminuido hasta un 11% las precipitaciones en la zona central, y se ve que esto hacia el final del siglo va a ser aún más drástico hasta la zona más allá de la Isla Grande de Chiloé. Y es así como nosotros, como empresa, hemos puesto una misión bastante ambiciosa, que es hacer productivo el uso del agua, aportando al desarrollo y crecimiento de los mercados en que participamos, mediante soluciones de riego innovadoras y de calidad. Antes de continuar, me gustaría realizar la siguiente pregunta. Es, ¿con qué información toman la decisión de riego? Pueden ser calicatas, pueden ser sensores de humedad, pueden ser evapotranspiración, mediciones de planta quizás, ahí están las mediciones de potencial hídrico, las mediciones de conductancia automática, o las recomendaciones del productor. Sí, vamos a ir de inmediato a tu pregunta. Ya, esta es opción múltiple, las personas pueden elegir todas las opciones que estimen convenientes, señores. Vean el cuadro y ahí váyanos comentando acerca de lo que pueden ustedes identificar. ¿Con qué información toman la decisión de riego? Principalmente calicata, sensores de humedad de suelo, evapotranspiración, mediciones en planta con todos estos ítems o las recomendaciones del asesor.
Ya tenemos 100 votaciones, siempre esperamos llegar al 40, 45% de la muestra, ya vamos en un 50%. Así que, si me permites, Mauricio, vamos a finalizar la votación en este momento y vamos a compartir los resultados en este instante. Ahí puedes ver esto, a ver si lo quieres comentar. Sí. Bueno, aquí principalmente los espectadores están más inclinados hacia el uso de calicatas y la evapotranspiración. También las recomendaciones del asesor son las tres principales, prácticamente son las más fuertes, seguidos por los sensores de humedad de suelo. Lo cual está bien porque están dándole un tiempo a tomar esta decisión, que es muy importante en el riego. Y sigamos también, otra pregunta, es cómo enfrentarían una sequía extrema, así como la de esta temporada que recién pasó, o una que puede ser más allá de esta. Y una alternativa sería mejorar la infraestructura de riego, quizás incorporar más sensores, tener sectores de sacrificio en el huerto, aplicar riego deficitario, o capacitarse para esta situación. Mauricio, vamos de inmediato. Sí, por supuesto. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo enfrentarían una sequía extrema? Iniciando la votación, acá pueden votar por una de las opciones que mencionó Mauricio: mejorar infraestructura de riego, incorporar sensores, sacrificar sectores de huerto, riego deficitario o capacitación. En la experiencia de ustedes con estas temporadas tan desafiantes en estos términos de trabajo que nos propone la crisis hídrica, ¿cómo ustedes enfrentan la sequía extrema que menciona Mauricio? De hecho, en esta tenemos más votaciones que en la anterior, Mauricio. Vamos a ver qué podemos mostrar a nuestros espectadores en este momento. Ok, vamos ahora a finalizar votación y compartir los resultados. Cuéntame, Mauricio, a ver si me puedes. Mira, la gente puede leer. Se fue por mejorar la infraestructura de riego. Esto es muy importante, ya que de esa manera podemos mejorar la eficiencia del uso, porque son herramientas que podemos utilizar. Cerca del 48%, casi el 50%, se inclinó por esta alternativa. Bueno, continuamos entonces con nuestra presentación y veamos entonces la propuesta que nosotros damos, que es el manejo integrado de riego. ¿Y qué es el manejo integrado del riego? Es la elaboración de una estrategia de riego sustentable de largo plazo para mejorar la eficiencia y reducir las incertidumbres en base a indicadores objetivos. Y tiene estos cuatro pilares fundamentales que se ven acá. Primero, el desempeño del equipo. Es fundamental que el equipo esté trabajando bien, y esto se puede controlar mediante controladores online, que se pueden ver los caudales que están pasando, que si corresponden o no. Además, se pueden hacer mediciones en terreno como pruebas de aforo. Por otro lado, está la incorporación de tecnologías, incorporar evapotranspiración a través de estaciones meteorológicas, también ver las dinámicas en el suelo a través de sensores de humedad, realizar mediciones de planta, y obviamente todo esto está manejado por personas, por tanto, las personas, el capital humano, es muy importante que esté capacitado, que sepa utilizar los equipos y sepa mantener los equipos, y también poder controlar las jornadas involucradas en el proceso del riego. Y de esta manera formar indicadores con los cuales uno pueda tomar la decisión y gestión de nuestros equipos de riego y del riego de los frutales. Bueno, el primer ejemplo que les quería mostrar es el manejo integrado en Ciruelo de Allén. Esto es un huerto en la localidad de Popeta, en Rengo. Son 180 hectáreas, 7 equipos de riego, 28 sectores con esta precipitación. De estos equipos, 84 hectáreas son regadas mediante electrobombas. Más adelante van a saber por qué este dato es importante. Y ya lleva 6 temporadas bajo el manejo integrado de riego. Aquí se está evaluando el desempeño del equipo a través de controladores online. Además, se
capacitó a todas las personas involucradas. Aquí se hacen mediciones de potencial hídrico. La persona está capacitada para poder realizar esta medición de forma certera. También existe las evaluaciones de evapotranspiración mediante una estación meteorológica en el huerto. Y se ven los sensores, se tienen sensores de humedad de suelo y, como dije anteriormente, se hacen mediciones de planta de potencial hídrico. Y se hizo una decisión acá de riego deficitario controlado. Y esto se hace a través de indicadores. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, aquí presento los resultados, los rendimientos en estas barras naranjas. Luego esta barra celeste corresponde al índice de conversión, que significa cuántos kilos de fruta fresca necesito por un kilo de fruta seca. Y acá en este otro gráfico se presentan los calibres, que significan número de frutos en una libra. Esta flecha roja, que está presente en los dos gráficos, significa el momento que se empezó a hacer este manejo integrado. Previo al manejo integrado se puede ver que existe un efecto de añerismo en el huerto, con producciones muy altas y seguidas de producciones más bajas. ¿Qué pasó al implementarse esto? Se puede ver que se estabilizaron los rendimientos, al igual que se estabilizó los calibres dentro de los 70 frutos por libra aproximadamente. Y también está bastante estabilizado el índice de conversión. Incluso hacia estas últimas dos temporadas, 2018 y 2019, los índices han mejorado. Veamos un poco más en detalle qué significa esto. En la temporada 2018-2019 hubo una evapotranspiración de referencia, que es esta línea roja, de 8.000 metros cúbicos por hectárea, que sería un riego completo. Esta línea azul corresponde al riego promedio de la temporada, de 5.800 metros cúbicos en este huerto, lo que corresponde al 73% de esta evapotranspiración. Y un rendimiento promedio del huerto cercano a los 10.000 kilos por hectárea. En estas barras celestes corresponde a metros cúbicos aplicados para cada sector. Y esta línea verde corresponde al potencial hídrico. ¿Qué es el potencial hídrico para ponerlos en contexto? El potencial hídrico es una medición de la condición hídrica de la planta y a valores más negativos, o sea, en este costado del gráfico, valores hacia más abajo, inferiores, significa que está en una peor condición hídrica, que tiene menos agua disponible. Podemos ver que, a pesar de las diferentes cantidades regadas en todos los sectores, la condición hídrica del huerto fue pareja. Los rendimientos no se condicen con la cantidad de agua aplicada. Podemos ver acá que sectores que se regaron por debajo del riego promedio del campo fueron muy productivos y que no necesariamente el sector más regado fue el más productivo. Esto significa que existe un riego sitio específico, que se pueden entrar a subsidiar sectores gracias a los sectores que demandan menos agua a los que demandan más agua. Este último año fue bastante catastrófico en términos del agua disponible. Podemos ver cómo ha disminuido las precipitaciones en los últimos años y el efecto en los caudales que ha tenido. Esta última temporada fue bastante inferior estos caudales. Veamos el comportamiento hídrico durante la temporada. Aquí nuevamente les voy a hablar sobre el potencial hídrico, y entre valores que estén hacia más abajo significa que son valores que tenía menos agua disponible la planta. Esta línea roja corresponde al comportamiento que tuvo esta temporada, durante toda la temporada, y se puede ver que estuvo muy abajo, llegando a valores de estrés. El modelo californiano, que es este modelo de riego deficitario controlado, es esta línea verde, es lo que se propone como una estrategia de riego. La medición general del huerto en las temporadas pasadas es muy semejante a la que tuvo la temporada anterior, 2018-2019, que corresponde a esta línea celeste, ¿ya? Y por último, esta es la línea de base, que significa que es el potencial hídrico que deberían tener las plantas a capacidad de campo, ¿ya? Cuando no tiene
cuando tiene sus necesidades de agua cubiertas, ¿ya? Y se puede ver que esta temporada fue bastante, bastante dura. Pero ¿qué pasó con la calidad? ¿Qué pasó con el rendimiento? Miren, los rendimientos, a pesar de esta baja agua disponible, llegaron a estar cercano a las 9 toneladas por hectárea. El índice de conversión mejoró, estuvo también los calibres dentro de lo normal, y la productividad del agua incluso mejoró levemente, pero mejoró de 1,67 a 1,69. Mejoró la productividad del agua. ¿Qué es lo que pasó también acá? Veamos qué pasó en cada sector. Si recuerdan un poco el gráfico anterior, los potenciales estaban entre el 10 y el 15. Acá estamos entre el 15 y el 20. Este es el potencial hídrico promedio durante toda la temporada. O sea, las plantas estuvieron mucho más estresadas que la temporada anterior. Nuevamente, los sectores, la productividad no estuvo asociada directamente a cuánta agua se aplicó, sino fue la expresión de la planta. Y se regó un 54% de la evapotranspiración. Anteriormente se había regado un 73%. Y el rendimiento, como lo dije, fue de cercano a los 9.000 kilos por hectárea. Si vemos también cómo ha sido el costo energético, esto es, por eso les comentaba el tema de los sectores que están energizados de 84 hectáreas, se puede ver que con este riego se puede ahorrar, si es que tomamos el parámetro de la evapotranspiración como un riego completo del huerto, se puede ahorrar hasta 3.400.000 pesos en la temporada. Y esto solamente con la mitad del huerto mediante electrobombas. Esto puede ser aún más si es que fuera todo el huerto. ¿Pero qué significa esto? Un 41% menos de desgaste de las bombas y del equipo en general. Y además, que en 15 años, que es una temporada, es decir, es lo que dura aproximadamente una inversión de entre 15 a 20 años un huerto frutícola, se podría llegar a un ahorro hasta de 51 millones de pesos. Veamos otro manejo integrado, aquí en Nogales, un cultivo de alta demanda hídrica, que se caracteriza por ser regado ampliamente. Acá les voy a presentar un huerto testigo. Aquí existían dos huertos en este campo. Un huerto que se regó de forma comercial, como se estaba regando históricamente, y un huerto que se intervino de 16 hectáreas, en el cual existen sectores de goteo y sectores de aspersión de full cobertura. Acá también se hacía el seguimiento del desempeño del equipo, se capacitó a las personas, se veía la evapotranspiración a través de estaciones meteorológicas, también se contaba con sensores de humedad de suelo, y se presentó también como principal indicador de riego el potencial hídrico, pero se veían obviamente todos los indicadores involucrados para esto. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí se implementó el manejo integrado de riego durante la última temporada 2019-2020. Y lo que pasó en la temporada anterior fue que el huerto fue regado con cerca de 1.100 milímetros, mientras que se cubrieron las, por sobre la evapotranspiración, que es la demanda del cultivo, se cubrió por sobre un 39% y un 33%. Esta temporada, a través del riego de los indicadores, se fue regando en conjunto al aumento de la demanda, y esto significó que se regó un 6% más y un 15% más de la evapotranspiración, de esta demanda teórica del cultivo. ¿Qué significa esto? Que con este cambio que se hizo en la metodología de riego, se pueden regar extra, si es que hubiéramos utilizado la misma cantidad de agua que la temporada anterior, 2,7 hectáreas más de este mismo cultivo. Y en goteo, hubieran sido 5,2 hectáreas más. Esto es agua que nos quedaría disponible para poder
regar otros sectores del huerto, o quizás para poder cedérselas al vecino que puede estar en peores condiciones. ¿Qué pasa con este huerto testigo? La verdad es que en el huerto testigo que se regó como se regaba históricamente, se regó un 37% más de esta demanda teórica. Lo que significó, nuevamente, más de 1.100 milímetros regados. Y esto significa 7,8 hectáreas que se podrían haber regado extra si es que hubieran seguido la misma metodología. Veamos un poco más al detalle esto. ¿Cómo fueron los riegos durante la temporada? Aquí se presentan los riegos mensuales, que es la cantidad de agua aplicada mensualmente. Durante la temporada, la línea amarilla corresponde a la evapotranspiración, la línea verde al potencial hídrico, a la condición de la planta, la condición hídrica de la planta. La línea azul corresponde a esta línea de base, al potencial que debería tener la planta cuando está a capacidad de campo. Y la línea roja es nuestra línea de gestión, que por debajo de eso se consideraría que está en estrés. Podemos ver que durante el inicio de la temporada se fueron regando las más o menos las mismas cantidades de agua que se estaban demandando. Pero ya entrado en diciembre, los riegos fueron mucho más intensivos y se llegó a cubrir casi el doble de la demanda. Y es por eso que la condición hídrica de la planta también lo muestra y superó esta capacidad de campo, este potencial, esta condición hídrica teórica. ¿Qué pasó en el huerto intervenido? La verdad es que aquí los riegos se daban a través del potencial, por tanto se cubría la demanda de la planta. Y incluso se logró regar por debajo de la demanda evapotranspirativa en algunos de los sectores. Y la condición hídrica estuvo dentro de los parámetros establecidos, hasta que se llegó a cosecha, que se suspenden los riegos, y luego se hacen unos riegos post cosecha para fertilización. ¿Qué pasó en la aspersión? En la aspersión, al tener un bulbo mucho más amplio, se puede ver el comportamiento del potencial. Fue mucho menos estresado que el anterior, fue mucho más parejo. Y la cantidad de agua también fue bastante semejante a la del goteo y fue respecto a la demanda evapotranspirativa. ¿Qué pasó con los rendimientos? Los rendimientos, este es un huerto que va en su tercera cosecha y se emparejaron los rendimientos de goteo y aspersión. Ambos subieron aproximadamente un 20%. La productividad del agua fue mejor que la de la temporada pasada debido a que se regó con menos agua y se aumentó el rendimiento. ¿Qué pasó con la calidad de esta fruta? La calidad de esta fruta, los calibres estuvieron bastante buenos, sobre un 90 y un 80% del calibre sobre 32 milímetros. El color también estuvo bastante bueno, sobre incluso los promedios de Chile Nat. Y por último, veamos qué pasó aquí en el consumo energético. En el consumo energético, aquí están las diferencias en el tiempo de riego. Aquí se ve que existieron 800 horas de funcionamiento. Aquí ambos equipos, en el equipo testigo y en el equipo intervenido, tienen cuatro sectores, por lo cual el tiempo es homologable. Con estas 17 hectáreas intervenidas, el ahorro de esta temporada fue de 800.000 pesos, solamente en costos energéticos. Si hubiéramos intervenido estas 47 hectáreas, el ahorro podría haber ascendido a 2 millones de pesos. Esto involucra un 32% de menos de desgaste en todo el sistema. Y esto, a 15 años, puede significar un ahorro potencial de hasta 30 millones. Otro punto a considerar son las jornadas de riego involucradas en todo esto, ya que las personas son las que están manejando todos estos equipos y las decisiones al respecto. Aquí podemos ver que durante una temporada se puede distribuir, ver la distribución de las jornadas de riego. Aquí un 30% se dedicó solamente a fertilización. Después
seguido de la revisión en terreno, también casi un 30%. El destapado de emisores corresponde a un 20%. Las mediciones de potencial hídrico, que es uno de nuestros indicadores de riego, fue un 13% del tiempo. Y la actividad de mantención de descoles de las líneas fue un 9% del tiempo. Aquí vemos la distribución en los distintos meses de las distintas labores. ¿Cuáles fueron las labores más importantes? La labor más importante durante los tres primeros meses fue la fertilización, seguido de la revisión en terreno. Obviamente, esto se condice con los tiempos de riego que están acá. Y acá podemos ver el costo. Aquí vemos el costo de cada jornada. O sea, podemos ver que todas las jornadas involucradas en descoles son aproximadamente 800 mil pesos. Las jornadas involucradas en fertilización, sobre 2 millones y medio. Las actividades de revisión en terreno, también sobre 2 millones y medio. Las mediciones de potencial hídrico, que corresponde a esta línea amarilla, son cerca de 1 millón de pesos, y el destapado de emisores, cerca de casi 2 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Una oportunidad de gestión, porque si estoy tomando tanto tiempo en destapado de emisores, quiere decir que hay un problema. Hay que ver este problema, hay que ir a evaluar, hay que ver cuánto están, cuál es el caudal de los goteros, cuál es el caudal del emisor, y ver qué está pasando, si es que ya es momento de cambiar la línea, si es momento de aplicar algún producto. Otro punto importante a considerar es poder mezclar labores. Por ejemplo, la revisión en terreno se puede hacer mientras también se está haciendo la medición de potencial hídrico, si es la misma persona. Y acá podemos ver el distinto valor en los distintos meses del año. Aquí podemos ver las jornadas diarias que involucraron cada uno de estos meses. En noviembre llegaron a ser 5,3 jornadas durante este mes, solamente en jornadas involucradas al riego. Y si vemos el total de jornadas sumados y lo dividimos por el total de hectáreas, esto quiere decir que son 4 jornadas por hectárea. Entonces, una capacidad de gestión, si nosotros logramos bajar ese número a 3 jornadas por hectárea, estaríamos teniendo un ahorro sustancial de aproximadamente 800 mil pesos. Luego, para finalizar esta presentación, quisiera dar recomendaciones para sobrevivir a un periodo de escasez hídrica. El manejo integrado de riego es una herramienta de gestión con un impacto positivo en la producción y en el margen del negocio. El riego, en base a indicadores por sector, ayudan a priorizar y distribuir los riegos de manera eficiente, subsidiando a los sectores más demandantes. El riego, mediante indicadores objetivos, aumenta la eficiencia del uso del agua y energética. Monitorear los costos asociados al riego ayuda a mejorar la gestión e identificar problemas. Realizar un manejo responsable del agua posibilita que el riego de más hectáreas y o regantes. El manejo integrado de riego tiene un efecto en la productividad del agua, muy importante en periodos de sequía, como lo pudimos revisar. Realizar de manera periódica mantenciones y limpieza del sistema de riego va a ayudar a mantener operativo todo el equipo. Las lluvias de este invierno nos brindan una oportunidad para poder mejorar la forma en que utilizamos el agua. Y por supuesto, capacitarse es la clave para poder realizar un manejo integrado de riego. En nombre de Olivos les doy las gracias por la atención y podemos continuar. Ahí están mis datos de contacto ante cualquier consulta. Muchas gracias, Mauricio. Súper interesante tu presentación, porque básicamente además lo que se busca desde el sector agrícola y se está priorizando hoy en día claramente es poder tener una gestión hídrica lo más eficiente posible, de tal manera de ahorrar recursos de agua, ahorrar también los costos que significa un riego que no sea realmente eficiente, y la verdad que efectivamente poder hacerlo de manera inteligente es la clave, y ahí tú entregaste varias
recetas de lo que se debe ir haciendo y de manera como bien integral, y efectivamente también dimensionaste en costos, cosa que también en números, que eso es muy interesante de manera práctica y con casos concretos, Mauricio.